Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se escucha bien? ¿Cómo está el sonido? Hola, Paul. Sirena, Quilensis, Yasna, Lacfomet. ¿Se escucha bien? Sí, si hay algún sonido de fondo raspando en la Nori que está ahí jugando. De hecho, ahí se va a ver un poco. Hola, hola. Sonido ok, perfecto. Sí, vamos a tener una interferencia porque justo llegó la Nori, no sé si la ven ahí, que está jugando con una botella. Va a estar ahí como sonido de fondo por mientras. Hola, hola. Hola, Dayan, Marcela. Hola, Pola. Ya estamos, vamos a esperar un par de minutos para que se unan más personas. Voy a colocar por mientras ahí el aviso de la invitada. Hola, Pablo. Mayra, Elías. ¿De dónde nos están viendo? Ahí aparece que por ahí salía México, Chile, varios lugares, varias ciudades distintas. Pablo, Claudio Valparaíso, ¿no? Valparaíso, Viña, Do Valle, Ecuador. El Bío Bío. Vamos a esperar un par de minutos. Argentina. Curicó. Viña. Ahí se ve la Nori, está jugando una botella. Ahora se fue. Ya bueno, no vamos a tener tanto sonido de fondo. Hola, Yasna, colega de Marisol, desde Penco. Marcelo de Coquimbo, buena. Ya, mientras voy a aprovechar de Puerto Montt, voy a aprovechar de pasar ahí algunos avisos. Esta es la charla, en realidad más que charlas son conversatorios. Un par de avisos mientras esperamos a la Paula. Ahí está Mariano también, desde Ushuaia. Algunas de las charlas, no todas que hemos tenido, algunas de las conversatorios ya están disponibles en el canal de YouTube, ¿ya? Así que pueden ver en la cuenta del Algalab. Ahí está el canal habilitado. Y todas las charlas desde ahora en adelante, en realidad desde tres charlas atrás, ya las guardamos y las vamos a ir dejando en este canal. Así que si se las pierden, las van a poder ver acá. Hola, hola. Y aprovecho también de pasarles inmediatamente el aviso para el conversatorio que vamos a tener el viernes 8 de mayo a las 7 de la tarde. Va a estar Guillermo Vidal con un tema bien interesante sobre educación ambiental. Así que Guillermo estudió biología marina, es profe también. Así que va a ser bien interesante esa conversación con Guillermo el viernes. Ya, vamos a dar vuelta un poco la cámara. Ojalá. Ya, yo creo que sí, estamos casi listos. Hola a todos y todas, bienvenidos a esta nueva sesión, estos conversatorios virtuales. Partimos la semana con una tremenda invitada. Para quienes no me conocen, mi nombre es Erasmo Macaya, yo soy biólogo marino, trabajo en la Universidad de Concepción y trabajo también en el Laboratorio de Estudios Algales de la U, que es el Algalab, de la cuenta a la cual estamos transmitiendo ahora. Hoy día tenemos a Paula González. Paula, no sé si ya ingresó ya, le voy a decir, ahora sí le está el aviso para que se una a la conversación. Para comenzar el conversatorio hoy día vamos a hablar sobre fotografía submarina. Paula realiza una fotografía impresionante de diferentes lugares, pero quisimos concentrar hoy día la conversación principalmente en fotografías de esta zona, de esta región, que es la región del Biobío acá en Chile.
para un poco relevar la biodiversidad que tenemos en esta zona. Saludos desde Argentina, saludos a Javi. Estamos esperando entonces a Paula. Para comenzar el conversatorio de hoy. Déjenme dejar aquí, ahí está. Sí. Y ahora Paula está casi lista, ¿ya? Vamos a esperar que llegue y voy a colocar, a ver, por mientras aquí en el computador. Comodoro Rivadavia. Argentina. Ya, ahí sí, tengo casi todo listo esperando a Paula, que tengo un par de cosas ahí para proyectar en la pantalla y hay un par de videos. Un par de videos, mapas y las fotos de Paula. A ver, déjenme buscar acá. No sé si la Paula ya ingresó. No, parece que no la veo por acá todavía. Ya desde Chillán, saludos ahí a Chillán, Quito, Ecuador. Mauricio, saludos desde la casa. Ahí apareció la Paula. Ya, entonces ahí que la Paula nos envíe el. Ahí está, ahí vamos saludos desde Tumaco, Colombia. Sí, ya Paula ya está en el chat, sí, ya le estoy enviando la. Y ahí la estoy comenzando a Y ahí escuchar. sí. Ahora sí. Es que manejo como Eso. tres cuentas de Instagram y me equivoqué. Y no me Bueno, llegaba la invitación. a mí pasa lo mismo, sí, creo que son cuatro o cinco cuentas las que manejo también, así que a veces uno postea por otras cuentas que, cosas que no deberías postear en una, pero bueno, es parte de la pega de los community. Ups, mira, casi se me cae hasta el teléfono ahí con la. Ya, ¿qué tal? ¿Cómo está, Paula? Bienvenida. Aquí está, un saludo a todos. Gracias por los que se unieron solo por apoyarme. Y los que en verdad hay varios ahí que ya las fotos las ven todo el rato y las tengo como en un mural y ya. En verdad van a ver lo mismo, pero apoyo a todos los que hay, mis alumnos y todo en el centro buceo. Sí, no, pero tenemos también amigos y amigas están de Colombia, tenemos Argentina, Ecuador, así que hay desde distintos lugares y en realidad a todos los quienes se están uniendo ahora estamos con Paula. Paula, de hecho, tú eres veterinaria, ¿cierto? Sí, de profesión De soy profesión médico veterinaria. veterinario. Sí, soy médico veterinario. Pero además, bueno, haces buceo y haces fotografía. ¿Y buceo Ah, desde buceo cuándo? y fotografía. Desde los 2 años. A ver, es que en verdad el buceo siempre fue inculcado por la parte familiar. Yo nací involucrada en el buceo, mis padres. Mi papá es profesor de educación física y abrió la rama fue profesor de la rama de educación física de buceo en la Universidad Católica de Valparaíso. Mi madre es bióloga, no bióloga marina, pero bióloga, e hizo buceo y ambos dos se unieron para formar la escuela y todo lo que es relacionado al buceo. Y entre medio nacimos los tres hermanos y todos en el buceo y todos trabajando también en la empresa familiar. Así que buceo desde. No sé, desde que se puede bucear, más o menos, porque igual hay una edad en la que puedes usar aire comprimido y etcétera, etcétera. Claro, Pero ya llevas mucho tiempo, o sea, tienes experiencia de varios cientos, si no miles de buceos, ¿no? Sí, ya no los he registrado todos, pero empecé a registrar más o menos desde que hice el curso de instructores, porque yo en verdad me dedico más al buceo.
podría decirse desde mis inicios de la instrucción, que son más o menos 2014, por ahí, que fue que hice ya mi curso de instructor y de ahí para adelante empecé a contar mis buceos registrados. Antes de eso no sabía ni que era una bitácora. Antes no se anotaba nada, ahora sí, ahora es importante igual llevar como tu registro de horas de vuelo, en este caso Claro, de buceo. de buceo. Claro. Y Y perdona. sí, no, dale, dale nomás, sí. Ah, ya, que como a modo igual de presentación, igual obviamente todos se preguntan, pero si es veterinaria, ¿qué tiene que ver el buceo? La verdad es que en verdad el buceo lo puedes conectar con lo que sea, desde la ingeniería, la biología, desde para los que incluso trabajan en oficina, o sea, el buceo, si tú quieres dedicarte al buceo, lo puedes ahí combinar con lo que sea. En este caso, por lo menos en veterinaria, a mí me gusta harto la fauna marina, que es lo que siempre me quise dedicar, pero el problema de dedicarse a la fauna marina es que es algo muy por amor al arte, porque obviamente la fauna marina no tiene dueño y si no te unes por proyectos ONG, en verdad nadie te paga, por así decirlo. Es como mi segunda parte de amor al arte y bueno, como tú sabes también, que igual te he invitado en algunas cosas, yo hice el diplomado también en manejo y rescate en fauna marina. Y todo lo que es relacionado al mar también, ahora estoy cursando un magíster ya en la última etapa, que es en la tesina, que es un magíster en medicina hiperbárica y subacuática, siempre ligado al buceo. Y mi profesión, que es médico veterinario. Entonces ahí como que se liga un poco más o menos la veterinaria en el área como ya medio ambiente, ecología y esas cosas. Y la fotografía submarina, que es lo que vamos a hablar ahora y que es lo que más me ha llamado la atención y es como la única forma que tenemos de mostrar un poco qué es lo que oculta lo que no vemos en superficie. Claro, oye, y a propósito de eso, ¿desde cuándo que hace fotografía submarina? Fotografía, a ver, desde el 2015, que fue la primera vez que tomé realmente una cámara a través de un curso. He hecho como tres cursos de fotografía submarina, destinado como tal, como fotografía submarina. El primero fue con Luis Rosell, que fue porque por casualidad de la vida, dentro del centro de buceo vino a ofrecer como sus servicios de instrucción de fotografía. Y bueno, mi madre, que es la dueña de la empresa, que dijo como, ya tiene un cupo libre, voy a meter a la Paula. Y yo dije, ya, pues, me gusta la idea, démosle. Mi papá hace fotografía submarina, hacía de rollo de hace 1000 años, competía en fotografía submarina, casa fotográfica que se llama. Y hice el curso y de ahí no, la cámara no la solté más. Hice el No curso y para. sabes que es como que cuando algo me gusta, no me desconcentro en otras tareas, sino que le doy hasta que me aburra. Y no me aburrió hasta ahora y por el contrario, me he motivado mucho más ahora que quizás cuando partí en la fotografía. Y después de eso también he hecho cursos con Eduardo Sorensen, que es un fotógrafo súper reconocido en Chile y bueno, en otras partes del mundo también, que es el que le hace también fotografía a la ONG Oceana, que yo creo que varios la conocen. Y como último también hice un curso, no yo, pero estuve como organizadora del curso con Pablo Zavala, él también es un fotógrafo muy, muy antiguo, él lleva muchísimos años en fotografía y ahí también anduvimos recopilando un poco de conocimiento. Y obviamente hablar de fotografía con los amigos y todo eso ha hecho un poco, aparte de la práctica, crecer un poco también más los conocimientos y quizás no tener la tremenda cámara fotográfica, que obviamente hay que ir paso a paso, pero con una cámara compacta y ya con eso, con 12 megapíxeles, una cámara submarina con una buena iluminación, que la iluminación es toda la fotografía prácticamente, aparte del encuadre, etcétera, etcétera, y ya con eso aprender técnicas y darle y lo que estoy ahora ya avanzando y obviamente también quiero cambiar el equipo fotográfico y seguir subiendo como de nivel, por así decirlo. Pero como la fotografía tampoco es algo como que yo me dedique como trabajo, obviamente hay que hacer otras cosas para Claro. poder financiar nuevos equipos, Los porque esto es equipos. demasiado caro, ya no sé en qué me metí, pero ya estoy en esto. Claro, quizás ese es uno de los detalles al final de la fotografía submarina. Bueno, depende también. El otro día conversábamos con César Villarroel, ¿cierto? Que creo también habla de su inicio
Y que, claro, existen equipos que son caros, pero hoy en día también, a diferencia de lo que sucedía antes, si no tenías una Nikon o estas, ¿cierto? Estas con cajas estancas y probablemente no había muchas opciones. Hoy en día sí hay más opciones. Hoy día hay opciones de cámaras compactas, pequeñitas, que te puedes bajar hasta los celulares hoy en día con alguna bolsa Ziploc También más sí. resistente, lo puedes bajar y tomar alguna fotografía. O sea, está un poco más abierto, claro. Si vas a hacer buceo y fotografía, y hay ciertos equipos y ahí comienzan, pero el rango es amplio. O sea, quien quiera comenzar puede comenzar con cámaras compactas, están incluso está GoPro, que es lo el que todos tipo tienen GoPro, también. que ya son bien, están bien masivas hoy en Y día. he visto muy buenas fotos con GoPro. Sí, la clave en la fotografía, sí o sí, la iluminación. O sea, una buena iluminación, cualquier cámara te saca buenas fotos. Sí, Bueno, eso y obviamente también me di igual un cuenta. poco de composición en la foto también, o sea, nunca apuntar al suelo, y hay tips de fotografía básicos que te cambian de un rato para otro, son como cambios inmediatos que uno ve cuando hace fotografía, un poco composición y la luz, y eso es todo. Y ya Claro. con eso tiene fotos para hacer. Sí, bueno, de hecho el curso de fotografía con Eduardo Soren lo hicimos juntos. Se Claro. hizo ahí en Prosub, en Talcahuano. Claro. Y para los que nos están viendo, y también le voy a contar, la Paula de hecho fue mi profe de buceo, así que estoy hablando con mi profe ahora, en estos Con la momentos, con la profe, profe. ¿ya? Así que antes de que entremos quizás a hablar un poco, bueno, siguiendo con la fotografía y particularmente el bio-bio, que es un poco más el tema central, de todos los lugares que has estado buceando, ¿cuál ha sido tu preferido en términos quizás uno del buceo y otro de la fotografía en que has podido tomar fotos y decir, es que este lugar yo volvería las veces que sea necesario a seguir sacando Pero hablando fotos? de Chile, de la región. De cualquier parte, o sea, no necesariamente en Chile. O está difícil la pregunta, porque a veces uno tiene muchos lugares, porque Está difícil porque empezáis igual he buceado en otros lugares, he buceado en México, los cenotes, que es maravilloso, a... he buceado en Antártica, he buceado en Juan Fernández, he buceado en Isla Pascua, he buceado en, ¿cómo se llama esto? En Estados Unidos también. Pero cada cosa es como diferente. También en el Caribe me ha tocado bucear, pero no sé, a mí me pasa, quizás es porque me gusta mucho mi país, pero a mí a veces un poco me aburre cuando buceo en el Caribe porque son demasiados peces de colores, pero es acuario, entonces como demasiados peces y como que hay poco fondo, no sé cómo explicarlo un poco. Y cuando, bueno, y el agua es más cálida, por supuesto, y súper transparente. Pero me pasa que me aburre después de ciertos buceos porque no sé si hay alguien en el Caribe, ojalá que no. Sí, yo creo Me que ahí aburre un sí, poco el alguno que fondo otro lo porque sé. encuentro los fondos muy planos. En cambio, cuando después llego a bucear acá, o quizás porque echo de menos, encuentro que los fondos marinos de Chile en general los encuentro mucho más atractivos porque encuentro que tienen mucha más riqueza. Quizás no encontramos los corales hermosos que se encuentran quizá en el Caribe, pero aquí tenemos algo que para mí echo mucho de menos, son los bosques de algas, de Macrocystis o de Lesonia. Eso lo encuentro maravilloso, en verdad. Eso es como lo que más me llama la atención en los buceos de acá. Y cada vez que buceo en un fondo con harta abundancia en güiro o en algas en general, siempre encuentro que hay mucha más vida y es mucho más bonito que quizás bucear solo con peces. Porque aquí en la zona igual hay un poco de falta de cardúmenes de peces, porque es una zona Claro. más o menos sobreexplotada. Sí. Bueno, además estoy hablando con un algólogo, así que yo voy a encontrar toda la razón de que los bosques de algas son los mejores lugares en el mundo para bucear, ¿eh? Así que Pero ahí yo no respondiendo a te... la pregunta, a mí, Juan Fernández, debo decirlo, me ha tocado ya 2 veces ir a Juan Fernández y hasta ahora ha sido uno de los lugares más maravillosos que he buceado, por lo menos. Que yo diría así como, wow, no, en verdad esto yo vuelvo sí o sí todos los años. Y ya quiero volver, de hecho estaba subiendo solamente fotos de Juan Fernández en mi Instagram últimamente. Específicamente en Isla Robinson Crusoe, porque Juan Fernández es un archipiélago que compone varias islas, etcétera, etcétera. Claro, Específicamente en Juan Fernández. Pero esa sí, sería como mi estamos de elección acuerdo número ahí. uno. Yo también ahí estoy con eso. Si a veces me preguntan, creo que también anda por ahí dentro de los top 3, uno podría, sí, definitivamente dentro de los tres está Juan Fernández, sin lugar a Porque dudas, tienes de sí. todo. Porque, claro, la diversidad, por la visibilidad también, cosa que acá quizás es un poco más reducida, ¿cierto? No, la visibilidad no es tan buena como podría serlo allá, pero sí, claramente la diversidad es colorido, especies, claro, allá no hay bosque, ¿cierto? Pero bueno, No hay bosques, pero igual hay algas.
Sí, hay algas, sí, Porque hay y como un tipo de bastantes. pasto, como Sí, pasto, no sé si hay son un, algas, es pasto. sí, hay una alga verde que se llama Codium, que es un alga bien, bien extraña porque es solo una célula, en fin, es bien, pero es bien interesante. Y de hecho hay tres especies y hay dos que son endémicas de allá, ¿no? De hecho se llama Fernandesianum, el nombre para hacer el de honor ahí un poco al lugar. Ya, sí, ya ahí está. Yo creo que, bueno, Ahí podríamos hacer murió otro Gabriela conversatorio de Juan de Fernández, sí, no, Juan Fernández de algas, pero el conversatorio en realidad hoy día es sobre biobío, ¿cierto? Y la fotografía que has hecho acá. Entonces, tú me mandaste varias fotos y algunos videos, y yo lo primero que voy a hacer, déjame dar vuelta a la cámara, sobre todo pensando en los amigos que, aunque no venía preparado, pensando en los amigos que, y amigas que son del extranjero, quiero mostrarles un poco dónde estamos, de qué vamos a hablar hoy día o qué zona particularmente, ¿ya? Ahí estoy, vamos a hacer un zoom. Estamos en Sudamérica, iba a Chile y ahí nos estamos acercando a la parte central. Y ese es un poco el área, o sea, este es, claro, el área marina, este es lo que usted, lo que se ve acá, este es el río Biobío, ¿ya? De hecho, eso le da el nombre a la región, que es la región del Biobío. De hecho, este río que es el segundo río más largo de Chile, no me acuerdo, 300 y tantos kilómetros de largo, creo que es el más, si alguien a lo mejor me corrige por ahí, es el más ancho, tiene el primer lugar ahí. Y por lo tanto, claro, de lo que vamos a estar hablando ahora, principalmente las fotografías que he tomado, Paula, son de esta zona, quizás un poquito más arriba también, ahí por donde está. Y piénsalo más o menos desde Cocholue, justo esa punta. Claro, de por acá más o menos, sí. No, me fui mucho, por Por aquí. ahí, sí, por ahí, dentro de la bahía, obviamente Concepción, al Claro, lado de acá, San sí, porque. Vicente, Península de Hualpén completa. Claro, porque acá me fui muy allá, acá está el río Itata, ¿no? Así que Sí, me fui demasiado sí. arriba, pero más o menos esta zona yo en Más o realidad, menos ahí. de lo que vamos a estar conversando. Sí, y déjame colocar inmediatamente, a ver si lo encuentro por aquí. Que aquí está. Tú me mandaste algunos videos, yo creo que vamos a mostrar algunos. Este a mí me gustó mucho porque tiene varias tomas aéreas además Es de solo de bastantes zonas. superficie, sí. Claro, superficie, pero para que vean un poco cómo es la zona también, sobre todo para los amigos que están en otros lugares. De hecho, por ahí nos estaban mencionando que, claro, Chome es un lugar que hay que visitar. De hecho, ahí. Sí, o sea, igual, obviamente yo llevo 1000 años buceando en Chom y todo, pero en general yo hablaría más de la península. Es como la La península de península Hualpén, Hualpén claro. completa, porque hay muchos puntos de buceo en la península completa. Lo Claro. bueno que tiene Chome es que tiene puntos bastante accesibles que quedan no muy lejos para poder hacer buceo de orilla, que eso es como lo Claro. que llama la atención para hacer buceo en Chome. Pero puntos de buceo hay en toda esa Claro. zona completa de la península de Hualpén. Claro, que además es un santuario de la naturaleza. Claro, santuario de naturaleza, pero igual aún así zonas de manejo. Claro, bueno, el santuario de la naturaleza son cerca de 2.000 y algo hectáreas y claro, y de hecho están amenazadas, porque hay algunos proyectos inmobiliarios también, ¿cierto? Que podrían Lamentablemente generar también. algunos problemas evidentes en la zona, pero sí, es una zona muy bonita. Además, la zona en general es una zona también bien diversa, o sea, son zonas donde tenemos una rica biodiversidad marina. Pese a que a veces, claro, como quizás no se conoce tanto, uno tiende a pensar en algunos otros lugares que son como más típicos para el buceo o para la fotografía, que el otro día lo hablábamos, puede ser los muelles, ¿cierto? Choros o más al norte también, pero esta zona también tiene algo que decir, ¿ya? Y ahí Y tenemos otra tiene vista. harto potencial, pero lo único que falla un poquito en la región, lamentablemente, es que como igual es, obviamente la región se conoce como zona industrial, porque están los puertos más importantes, uno de los segundos puertos más importantes, y también el problema que hay un poco en la zona es la sobreexplotación de recursos un poco. Entonces, la pesca de roca, en general, como de peces de roca, es lo que falta de repente ahí. Un poco mejor el manejo y lo que falta ver de repente en la zona, que los fondos son bien bonitos, pero a veces uno echa de menos que cuando bucea en otros lados, faltan esos cardúmenes de peces grandes
que no se ven en estos buceos, eso es lo que uno echa de menos porque en verdad hay poco. Pero yo he visto un poco igual de diferencia desde por lo menos que ya llevamos buceando todos estos años y desde que bucean anteriormente mis padres hasta lo que he visto ahora. Ha habido una zona, un momento en el lapso de todos estos años en que ha habido nada de peces de roca, hasta ahora, los últimos 3 años, que yo he visto en algunos puntos de buceo hasta cardúmenes de hasta por lo menos 15 de cada ejemplar. O sea, eso ya es harto. Para mí, por lo menos, es harto y me motiva un poco a seguir lo que están haciendo también otros conocidos, que es un poco a proteger un poco más la zona Claro. y a ver cuál podría ser un poco el manejo para que, obviamente, los peces logren tener un poco más de abundancia, porque si te fijas en las imágenes, bosque de huiro es lo que más hay. Claro. Porque se legisló también, porque hubo igual unas medidas porque la extracción de huiro hubo un tiempo que estaban, pero ya eran toneladas, o sea, los botes pesqueros ya no podían más con las toneladas de huiro que se sacaban. Ahora ya está un poquito más controlado, ¿no? Tú puedes hablar un poquito más de eso. Claro, sí, de hecho hemos tenido un par de conversatorios, hablamos el otro día, la semana pasada, con Pablo Araya del IFOP, que hablaba un poco de las pesquerías, porque en realidad ya se habla de pesquerías de algas, porque en términos de biomasa son bastante importantes, aportan con un buen porcentaje al total recursos que se extraen en la costa. Y claro, el otro día también hablábamos con el Ale Pérez de la Universidad Católica, donde ellos ya estaban demostrando a través de diversos estudios de ecología submarina que la extracción de güiro, de lesonia, que es el género el cual se conoce, al sacarlos usando algunas técnicas, después de 3 años el bosque no se recuperaba todavía. Entonces ellos seguían monitoreando y veían que no había una recuperación. Entonces, claro, es una cosa bastante preocupante. Pero claro, mira, aquí ya estamos viendo parte de la biodiversidad. Yo de peces, la verdad que pese a ser biólogo marino, sé bastante poco, así que ahí yo les puedo decir que hay un pez. Y ahí Bueno, ese es hay un uno, congrio, pues ese ya es claro, un congrio, y reconocido acá hay 100%. un camarones de roca al ladito. Pero claro, quizás veíamos anteriormente y eso a veces como que tiende quizás a alejar un poco o quizás a tener esa visión, porque claro, si uno ve acá la visibilidad no es tan buena como, claro, la podríamos tener en el Caribe. Los amigos que quizás Claro. nos están mirando desde el Caribe, esto ya no es nada, ¿cierto? La visibilidad Eso es es como la muy... visibilidad promedio en los buceos. No es tan mala, pero tampoco es la Claro. mejor. Hemos tenido buceos muy, muy, muy claros. El problema que tenemos en la zona también, bueno, no sé si es un problema, pero obviamente la influencia que tenemos en la zona del por qué el agua nunca va a ser tan clara es porque tenemos la salida de dos ríos justo dentro de las dos bahías, que es el río Claro. Biobío, que obviamente trae tierra y el deslave de todas las forestales y toda esa tierra que trae el río, que ya casi ni agua tiene. Y el otro que es el Itata, que Claro. también trae harta tierra y contamina un poco la visibilidad, pero Claro, pero es además lo que trae, bueno, tenemos en la región nomás. claro, bueno, y trae nutrientes también, o sea, Y tienen trae muchos nutrientes, por nutrientes eso te digo que no de es la tan tierra, malo. claro, exacto. Y asociado con esta zona también es una zona de surgencia, es decir, hay aguas frías muy ricas en nutrientes que surgen, como el nombre lo dice. Y son aguas bien ricas que sustentan altas biomasas y son el alimento de las algas pequeñitas y ahí sucesivamente hacia arriba de las cadenas y tramas tróficas. Entonces, claro, quizás eso, por ejemplo, sobre todo en verano, primavera-verano, el agua se ve bastante verde, o sea, la visibilidad es bajísima, pero es porque hay mucha microalga y eso es el alimento de otros organismos. Entonces, claro, una cosa por otra, tenemos baja visibilidad, pero eso está sustentando una alta biodiversidad. De hecho, acá sí ya se pueden ver, por ejemplo, hay una variedad de diferentes organismos, hay un rollizo, si no me equivoco. Sí, bueno, esos puntos, por lo menos los videos, que de hecho, gracias a mi hermano, los videos los hace Mauricio. Sí, de hecho, Mauricio estaba preguntando ahí quién había grabado eso, para que le dieran la gracia en Bueno, vivo los al videos Mauricio. son de mi Saludos a hermano. Mauricio, que nos está A él mirando. le gusta harto la filmación. Bueno, ya la filmación también es otro tema, o sea, eso sí que es carísimo y la filmación harto más compleja por el manejo de cámara que la fotografía. Si ya la fotografía es complicado andar con aparatos tan pesados, en video obviamente igual cámaras que graben bien con estabilizador de imagen. Y creo que Claro. también está el chino aquí de Iquique, que él hace también filmación, o sabe un poco más de filmación ahí. Él podría quizá en Claro. algún momento contar sobre filmación, porque sí es más complejo.
Mira, ahí se ve ese como tono verdoso quizás del agua, que claro, hay una mezcla de Es como partículas y un también verdoso, un hasta calipso. microalga, claro, ahí está salvando el Mauricio. Pero eso, sí, eso es común en varios puntos, ahí uno puede bucear con estos amiguitos. Sí, de hecho se puede bucear en la lobería. Hay varios puntos que uno puede bucear con los lobitos. Son tal cual como los ven, súper curiosos, súper amistosos. Nunca hemos tenido ningún accidente con un lobo, incluso a veces nos hemos excedido un poco en la distancia y aún así se acercan, muerde las aletas. Sí, Esos son son bien pocos, sí. curiosos. Bucear en la lobería es increíble. Bucear en la De lobería es hecho, increíble. acá nos preguntan qué tipo de matrícula de buceo te exige armada para hacer estos buceos, por ejemplo, cuando estamos viendo en estos lugares. Para buceo recreativo, recreativo, llámalo como deportivo, recreativo, como para pasarlo bien, disfrutar, mirar y no causar impacto, necesitas una matrícula de buceo, ya sea nacional o internacional. En estos momentos existen hartas certificadoras de buceo, como obviamente no quiero dar muchas marcas ni nombres porque no es el caso, pero existen también certificadoras internacionales que las puedes sacar incluso en el Caribe o aquí en Chile para bucear fuera o dentro del territorio. Y también existen las nacionales que sacan a través de la Armada. Y obviamente como somos un centro de buceo, me promociono porque obviamente hacemos el curso nivel 1 de buceo y para aprender a bucear de la forma más segura y ya después ir tomando experiencia y poder ir visitando un poco estas zonas que son puntos de buceo, ya sea de nivel básico hasta nivel un poco más avanzado y la lobería es un punto que se puede ir en cualquier nivel. O sea, obviamente, número uno, no tenerle miedo a los animales. Ya con eso estamos. Lo Claro. demás es todo lo que se practica buceando, pero ya con la matrícula de certificación nivel 1. En este caso trabajamos con SSI, que es una certificadora europea. Pero al fin y al cabo somos nosotros los que hacemos las clases. Que es la Claro. matrícula que sacaste tú incluso. Tú creo que tienes doble certificación, ¿no? O tienes la nacional y la internacional. Sí, ambas, sí. Y más Con el cualquiera de las dos curso, sirve. claro, y la de fotografía también, así que sí. Yo lo estoy estudiando el otro que me mandaste el otro día. El ejercicio del buceo también hay un curso gratuito Sí. ahí para aprender un poco más de lleno ya lo que es el buceo, porque obviamente también para dedicarse a la fotografía no es así como tan fácil llegar y aprender, porque la fotografía tienes que dedicarle tu atención al casi 100% y el buceo no tiene que ser tema, o sea. Y Claro. tampoco puedes estar pegado en el fondo, arrastrándote encima de los bosques de Wiri, intentando sacar una foto, porque acabas de hacer tu curso y tienes poca experiencia. Eso tampoco lo recomiendo mucho, porque si vamos a hacer fotografía, se supone que lo que queremos es cuidar un poco el medio ambiente y retratando lo que queremos retratar en ambientes naturales, y no destrozar el fondo con las aletas. Claro. Entonces, igual ahí un poco de práctica antes de pensar en hacer quizás un curso. Claro, es lo mismo que el otro día nos comentaba César cuando hablábamos de fotografía también con él, que decía, claro, porque hay gente, claro, tú, como el acceso quizás a algunas cámaras hoy en día, estas submarinas es más fácil, son más baratas, claro, cualquiera en rigor podría ir y bajar, pero en realidad se va a hacer buceo y fotografía, claro, como dices tú, el buceo no debería ser tema, o sea, debes dominarlo bien para que tu preocupación sea estar ahí con flotabilidad neutra, sacando y obteniendo las mejores fotografías sin preocuparse de los anexos asociados al buceo. Entonces, Bueno, claro. obviamente igual preocuparse un poco del tiempo de fondo, porque si no estás Ah, no, claro, preocupado por tampoco supuesto. de buceo. Sí, El problema que bajo, tengo yo es que absolutamente. gasto muy poco aire, en verdad, muy muy poco aire. Y el problema que tengo que de repente se me pasa la mano intentando sacar una foto que yo quiero y me gustó y quiero retratarlo porque no tengo ninguna foto de eso, que se me pasa un poco la mano y me paso en el tiempo de fondo y eso ya no es tan bueno porque puede ser un poquito más riesgoso para quien no tiene experiencia pasarse los tiempos de fondo, porque bucear Claro. no es bucear el tiempo que tú quieras, donde quieras y cuando quieras. Tiene ciertas limitaciones. Claro. Entonces eso es un poco el contra también de llevar cámara, porque se te pasa el tiempo volando. O sea, no te diste cuenta y ya llevas 40 minutos y ya, no sé, 30 fotos recién de las miles que puedes sacar en un buceo. O de Claro. las cientos, no miles. Claro, y de hecho cuando va un grupo a bucear y va algunos fotógrafos, para los que no hacen foto también es un poco fome, porque quien va sacando fotos se demora mucho, está mucho tiempo frente a algún, puede estar 2 minutos Sí, frente a algún es organismo. verdad. Entonces, Y el claro, otro se te aburre, entonces igual ahí exactamente, para separan las un otras poco los personas es un grupos poco más fome, sí, claro, por afinidad. separan un poco los grupos. Por ejemplo, cuando va el Erasmo a sacar fotos, siempre le saca fotos a las algas, entonces yo me pongo al lado y me pongo a hacer macro de otras cosas porque el Erasmo se demora
40 minutos, incluso más, porque el éramos, no se consume el aire en nada, tampoco muy, muy poco el aire que consume, entonces ya al final terminamos 60 minutos arriba, uno sacándole fotos a los güiros y el otro sacándole fotos a los bichos pequeñitos. Claro, además que hay harta diversidad acá, así que, mira, de hecho voy a colocar ya alguna de las fotos que me mandaste. Ya, Te puedo ir esta, diciendo mira. también dónde la saqué, porque sé Eco, sí, específicamente dónde fue todo. exacto, sí, porque a mí esta es la que más me gusta, o sea, de todas las que me mandaste, pese a que no tiene mucha alga, lo debo reconocer, pero es, el colorido de esa foto El para mí color. es muy bonito, llama mucho la atención y claro, uno piensa o asocia esto quizás, claro, a zonas más, no tan frías, pero en este caso sí, es una zona, es el Biobío, en la zona que le estábamos mostrando hace un poquito Eso en el de mapa. hecho es Punta de Parra, que está dentro de la Bahía de Concepción, que es obviamente la bahía donde llegan todos los buques, incluso están los portuarios ahí entre Lirquén, Penco y Talcahuano, y bajo el agua uno puede encontrarse eso. Punta Parra es uno de mis lugares preferidos para hacer fotografía submarina. O sea, en un pequeño perímetro ahí tenéis de todo, de todo, de todo, de todo. Nudibranquios gigantes, ese de esos chicos, los nudibranquios que hay en Punta Parra son enormes. Sí. Hay un montón de esas actinias que me acuerdo que una vez lo comentamos, esas actinias creo que no son introducidas, pero le dan un color súper bonito a las fotos, que es como los contrastes del rojo, porque a veces ver tanto azul o tanto blanco es medio aburrido. Claro. Pero Y eso aquí ya se le da un combinan poco más muchos de forma. colores. Claro, aquí tenemos la actinia, bueno, acá hay un nudibranquio, ¿cierto? Estos moluscos que no tienen concha, que andan con las branquias, que es lo que está ahí, que están desnudas, por eso el nombre nudibranquio. Ahí tenemos un alga verde, la lechuga, de hecho acá hay un alga, hay otra, ahí hay También un esa güiro, creo que es de una Sonia, ¿o no? esa parece, yo creo que es macrocista, creo que ahí se ven los flotadores, parece, en esa zona. Y acá hay, por ahí de hecho ahí estaban preguntando qué era lo violeta. Estos violetas acá son unas gorgonias, ¿no? Que son tipo coral de agua fría, de Claro, coral hecho. de agua fría, corales blandos, bueno, ahí tienen diferentes nombres, ahí pertenecen a un grupo de una subclase Ectocoralia, pero ahí, de hecho, más adelante hay bastantes más fotos de Sí, gorgonias. creo que si no me equivoco, ese tipo de gorgonia creo que no la encuentras en ninguna otra parte más que creo que entre Conce y Valdivia, esa específicamente. O sea, hay varios tipos, pero por lo menos Sí, yo sé que sí. esa es como más específica de la zona. Sí, de hecho yo le mandé algunas fotos de precisamente Punta Parra y otros lugares a una amiga que estudia, de hecho, la Breni Hauserman, que publicó este libro también bien bonito de la fauna bentónica, y me decía que probablemente fuese alguna especie nueva, que hay que estudiarla más y probablemente escribirla, porque no la asociaba mucho a lo que ya estaba escrito. Así que es bien interesante además Qué esa en interesante, me ha particular. costado igual hasta encontrarle el nombre. Sí. Mira, acá tenemos, bueno, ahí es el güiro palo, bien bonito, también con harto colorido. Ahí tenemos abajo unas algas costrosas, así, bien, bien colorido. Bueno, acá peces, un Peces. pez. Esa lo Claro. sacaste de Facebook, ¿no? Esa creo que sí la saqué del Facebook de. Sí, acá Esa la también. esas son con la cámara compacta, son con la Canon G16. Claro, una estrella. Oye, si se escucha sonido de fondo, es la Noriga que está jugando con una botella plástica, porque no sé caso. Mira, esa también se ve, esa bien bonito y también se ve bastante colorido. Ahí se Eso hay una también es mezcla, Punta de Parra, de hecho. también punto barra, claro, hay una mezcla ahí entre Esa ya estrella, estaba. claro, erizo, algas, hay unas esponjas por ahí Esa abajo ya también. estaba tan cara el agua y estaba tan bajito que incluso se ven las nubes en la parte de la superficie. Ah, claro, tienes razón ahí. Sí, no me Sí. había fijado ese detalle, pero claro, Eso es sí. bajito, bajito, eso tiene como 2 metros, pues sí, incluso se puede hacer fotografía haciendo snorkel, en apnea, por así decirlo. Sí. Esto está espectacular. Este es un Esos acercamiento de son ya un detalles. nudibranquio, claro. Creo que más adelante, no, más adelante viene la foto, parece que no tan cerca, pero este es un molusco ahí con las branquias Esas son las del branquias al nudibranquio. desnudo. Claro. Ahí me estoy alejando un poquito, pero ahí sí, ahí se ve bien. Claro, es que Tiburón. hay tiburones, sí, hay tiburones en Chile. Son pequeños y muy inofensivos. Claro, el tiburón chileno, de hecho, pinta roja. Ahí se ve un detalle. De hecho, creo que hay Tengo otra una foto foto donde que se ve más tengo, detalle. sí, Sí, se ve un detalle del ojo. un acercamiento ahí. Esas son Esto las también. fotos de las cosas que nunca nadie ve, que son los típicos cangrejos ermitaños, que son en verdad así de este porte muy chiquitito.
Claro. Y se ven a veces medio fomes para fotografiar, medio aburridos, pero Claro, pero si de encuentro hecho que es tú te interesante y tienen harto acercas, color. claro, en general tienen bastante color, o sea, se combina el color ahí de sus patas y las otras estructuras, sus apéndices, bien, bien coloridos, entonces, sí, ¿no? Está bien bonito y son bien abundantes también. Sí, son abundantes y de todos tamaños y ha tocado también incluso que a veces cuando no encuentran caparazón usan incluso basura del fondo y los puedes encontrar dentro de tapitas y cosas pequeñas. Eso también pasa Sí, y un poco triste, pero bueno. desafortunadamente, claro, están ocupando también algunas estructuras de plástico, de metal a veces para protegerse, porque como ellos tienen la mitad de su cuerpo que no está duro, entonces por eso utilizan estas otras estructuras. Claro. Y esa foto también está, Eso y ahí le vamos a dar créditos a Chome, que claro. incluso lo interesante es que lo que me gusta de esa foto es que ves una estrella que es bastante común en la zona, que es una de las más depredadoras incluso de la zona, y arriba ves incluso lo poco de vegetación nativa que todavía quedan en esa zona de la península. Entonces eso Claro. es interesante también. Me Sí, gustan harto está esas bien. fotos 50 y 50, me ha costado muchísimo aprender un poco la técnica. De hecho, el que me lo enseñó está creo que en la conversación, que es el Fernando Olivares. Me Ah, acuerdo sí. que un campeonato me dio unos tips muy buenos y de ahí no paraba a practicar y esas fotos me gustan harto. No, está Se ve bien, bien como bonita el. y bien colorida también. Sí. Sí, esta es mi segunda del top 3 y esta es mi top 2. Esa de hecho es Que el también. mismo buceo de la foto anterior, que es Ya. tu. Sabía que te iba a gustar, por eso te la mandé. Sí, no, está súper bonita, claro. Se ve también, Uno de claro, tus favoritos. vegetación, ambas vegetaciones, terrestre y marina. Ahí tenemos unos cochayuyos, un durvilea el género, para los que no conocen mucho. Es un alga que acá en Chile se come, es una de las dos algas comestibles que tenemos en nuestras costas y que flota además, por eso se ven esas estructuras acá. Incluso me voy a poner ñoño, pero hasta te puedo decir que está reproductiva. Mira, esos puntitos blancos ahí Tiene buena calidad la imagen, parece, porque eso yo que no son tenía idea. estructuras. Sí, mira, todos esos puntitos blancos son estructuras reproductivas. Entonces ahí estamos viendo adultos, cuchayuyos adultos. Y claro, acá hay también Buen el otro dato. güiro. Sí, no, está súper bonita. Ahí está la estructura, fijación, claro. Súper bien. Esta también está muy buena. Eso ya es en la lobería. Eso de hecho se Claro. ven los lobos arriba y todo. Y lo interesante también es que ese punto de buceo, todo lo que ustedes ven en la roca, por así decirlo, no es roca. Claro. Son puros changay, que son cangrejos súper chiquititos. Todo eso son changay. Claro, el changay es un cangrejo que le llaman algunos tijeretas, el nombre Porcelánico, común algo así, es, ¿no? claro, son porcelánicos, cangrejo orco también le llaman, acá lo conocen como changay, ¿ya? En esta zona. De hecho hay una fiesta, en Chome hay una fiesta que se llama la fiesta del changay, donde estos Sí. organismos ahí se pueden hasta consumir incluso. Pero es impresionante. No sé si ahí se ve un poco quizás el detalle cuando uno lo ve, pero claro, todo eso que están ahí son estos cangrejos, todos estos changay, que Sí, son hay algunos que muy, están muy cayendo por abundantes. ahí, incluso que se notan que el lobo Claro. cuando pasó a llevar y se caen y vuelven a trepar y cubren la Claro. roca completa, es súper Sí. interesante. Y a veces abajo están las estrellas ahí también esperando su alimento. También. Sí, esta también está bonita, esto es un zoom, un acercamiento ahí de un nudibranquio. Esa foto como que intenté un poco que se viera que los nudibranquios se alimentan de las gorgonias, como que las Claro. mordisquean. Sí. Y me ha costado encontrar esa foto donde se ve así como cuando están justo comiendo. Porque cuesta un poco, porque cuando uno se acerca mucho, como que te sienten con las burbujas y se ponen como rígidos y se caen. Entonces cuesta un Les da poco ahí encontrarle la foto vergüenza. Claro. Sí, esta también es bien colorida. Ese punto de buceo, si no me equivoco, es Ralos, que queda justo, es una roca que incluso estaba en el video del principio, que queda justo al frente del faro Hualpén. Esa zona Ya. completa es maravillosa para bucear, maravillosa, encuentras de todo. Y creo que casi no hay erizo negro. El erizo negro para mí, mucho erizo negro es roca pelá, no tiene Sí, nada. no, se comen mucho, son devoradores de las algas. Entonces, mira, de hecho aquí se ve uno, ahí se ven dos, de hecho. Ahí, Esa ahí zona hay. tiene muy pocos y eso es Claro, pero muy hay bueno. el otro erizo también, que en el sur le llaman erizo, más al sur le llaman erizo verde, que acá no es tan verde, pero bueno, sí, Aquí es como es algunos se ven herbácea. bien blancos, otros son Sí, medio café.
Sí, como que van cambiando a veces la coloración. Ahí hay en el sur, bueno, que son distintas especies, pero no voy a entrar a dar la lata de ahí tampoco. Pero mira, acá sí se ven también las gorgonias. Aquí se ven todo eso de color un poco morado. Son esas gorgonias. Ahí hay unos caracoles. Acá hay Sí, unos no, esa ribalgos, foto unos está bien diversa choritos. y harto, Sí, sí. y el bosque allá atrás también de güiros negros. O güiro palo, en realidad. Sí, no, Sí, ese está güiro bien. palo, sí. Bien colorida. Claro, esto quizás si Ese. no se ve tanta diversidad, o sea, desde lejos, porque en realidad, claro, ahí uno como Es puede que ver eso en te iba a decir yo, desde lejos no se nota. Sí, pero si uno empieza a acercar, aparecen hay unos Las anémonas crustáceos por joyas, que ahí. son maravillosas. Claro, las anémonas joyas que están aquí, acá hay unos erizos también, ahí hay erizo, y lo mejor acá, pues, algas rojas, hay diversidad. Y la distancia del buzo con el fondo, importante. Claro, sí, no, súper bien. Este también está súper bonito y bien colorido. Uno piensa a veces en peces tropicales, coloridos, pero acá también tenemos nuestros representantes en las costas del Biobío, ¿cierto? Hay los Sí, cachuditos. ahí son fotogénicos los cachuditos. Sí, ahí tienen esos cachos. Y acá hay diversidad de otros organismos. Y estos son unos hidrozoos, que son organismos Sí, eso te coloniales. iba a preguntar yo, esos son hidrozoos, parece, eso no Sí, estaba segura. Pensé que esos eran son como algún tipo de hidrozoos. algas, pero no. Sí. A veces se confunden, tienden a veces a confundirse con algas chiquititas filamentosas, pero en este caso son unos hidrozoos, parientes también ahí de las anémonas, pertenecen a todo el grupo ahí de cnidarios. Acá hay un acercamiento, en realidad no es el Sí, mismo, eso diría pero más cerca. otro, como mirando el horizonte. Mirando el horizonte. Sí, Sí. ese está en el suelo, suelo, suelo. Está así muy, muy asomado. Esa foto igual está difícil de hacer. Sí, Y están, no. o se esconden en roca, o se esconden en picoroco Claro. vacío, lo que sea, y siempre se asoman y son súper territoriales. Sí. Mira, acá hay unos huevos de nudibranquio. Ahí de hecho se pueden ver los huevitos. Ahí están. Entonces se llaman posturas de nudibranquio. Ahí el nudibranquio comienza a hacer esos huevos como en forma de cinta, que son muchos, y son varios miles, cientos de miles de huevitos. Así que no, súper súper bonito. Ahí voy a ir avanzando más rápido ya porque estamos. Mira, ya nos quedan 12 minutos nomás. Así que Se voy a ir pasa avanzando volando. aquí con. Sí, se pasa rápido. Acá hay un Esos camarón de roca. camaroncitos, eso son Sí. como de repente ahí tú le pones la mano y se fuera como estación de limpieza y te hacen la manicure. Les gusta Ahí. todo comer como le sacan la piel muerta también a los peces cuando los encuentran posados en la roca y todo. Sí, acá está el zoom de la Ahí está pinta el roja. zoom del ojo del Claro. pintarroja. Es como una galaxia, en verdad. Le mucho zoom porque es impresionante. Un hoyo negro ahí. Sí. Ese bonito también colorido. Peje sapo. Ese es un peje sapo. Un peje sapo. Chiquitito, Sí. chiquitito. Medirá unos 3 centímetros a lo más. Sí, parece que está enojado ahí mirando. Esta también es muy bonita, esta Ese es foto. otro tipo de. No dirán que el. ¿Cómo se llama este? El. Espaldas de fuego le Espalda y dicen. llama, o espalda de fuego, como le dicen. Sí, espalda llama, sí, Por porque de hecho obviedad. ahí, claro, ahí se, de hecho ahí, mira, se ven súper bien los tentáculos, ahí son unas estructuras como sensoriales que tienen, que son esos que están ahí, se llaman rinóforos. Y de hecho acá hay dos. Yo después mirando bien la foto me di cuenta, acá hay uno Sí, y acá eran hay dos. otro. Claro, y lo más probable es que estén en una etapa ahí de reproducción, así que los molestaste justo cuando estaban Puede ser, los en pleno molesté acto. en su momento. Sí. Pero bueno, igual no les molesta mucho, así que siguen igual en sus cosas. Pero claro, mira acá el tamaño de la esponja. Sí, Esponja. hay el Mauricio Altamirano incluso que está, que es el buzo ahí, que también es un excelente fotógrafo de la región. Ahí él se posó a propósito y dijo, ya, vamos a hacer una foto Sí, súper bien bueno. ahí estudiada, yo te voy a alumbrar la esponja y tú le haces la foto por arriba. Claro, sí, mira, el Diego nos dice que Fidiana lo tiene la especie del espalda de Sí, Diana fuego. lo tiene. Claro, esta foto también parece como demasiado color. Uno dice, este color lo tenemos acá en esta zona. Y sí, pues efectivamente acá tenemos, mira, acá Sí. aparecen harto las gorgonias, esponjas, Esponja, estrella. estrellas. Sí, no, impresionante el Yo también creo que colorido. es raro. Sí. Claro, este es blanco y negro. Sí, esa ahí la puse en blanco y negro para ponerle un poco más de como de emoción a la foto. En los naufragios en blanco y negro se ven bien bonitos. Es un naufragio que tenemos en la región, que está más o menos frente a Ramoncho, que es dentro de la bahía de San Vicente. Es un naufragio muy, muy grande, de 65 metros de largo,
Y ese naufragio creo que lleva 25 años sumergido y creo que algunas fotos que siguen son de la diversidad que tiene ese naufragio. De hecho, esa es una foto que se puede encontrar en el naufragio. Son Claro, mira, aquí podemos ver hasta Gorgonio. el detalle de la gorgonia. Las gorgonias son coloniales en realidad. Cada uno de esos, no sé, como pelitos blancos, en realidad es un individuo. De hecho, cada individuo tiene ocho tentáculos, por eso están en la subclase Octocoralia. Tienen ocho tentáculos cada uno, pero son muy bonitos. Claro, ahí hay otro nudibranquio Ahí de alimentándose hecho de está la gorgonia. justo Claro. alimentándose, sí. Claro. De hecho, ellos obtienen de ahí unos elementos urticantes también, y que los traspasan a su dorso, y por eso muchos de estos no dirán que son urticantes, porque lo obtienen desde estos organismos. No es que ellos los produzcan a partir, o sea, desde su propio mecanismo, sino lo obtienen a partir de la comida, del alimento. Entonces, es súper interesante ahí ese mecanismo de defensa. Ahí Hay también algunos está que el mismo están preguntando por el alimentándose. naufragio. El naufragio ¿Cómo se se llama llama el Liguria. naufragio? Liguria, sí, Liguria. Se como llama el mar. Liguria y sí, tiene, es como el bar, sí. Liguria, tiene 22 a 24 metros el fondo. No es un buceo fácil, pero tampoco es difícil. Es como término medio. Para el que le Claro. interese ahí, que consulte por el naufragio, porque en verdad es uno de los naufragios que más buceamos. Sí, súper bonito. Mira, acá hay una medusa, Una Crisaurea. medusa, sí. Sí, Crisaurea plocánea. Hay que tener cuidado si la ven ahí porque son urticantes, así que ojo con estas medusas. Ahí también, acá se ven también, bueno, se ve el lobo y se ven también abajo los changay. Ahí. Claro, y ahí están las estrellas también. Sí. Ah, aquí está el otro, que es en realidad El vimos nudibranquio que quería mostrar. el nudibranquio, claro. Hay un panchote también, asociado a una macrocistis, a un güiro flotador. Esta parece que era un concurso, ¿no? Toda esta, con esa foto. Sí. Sí, de hecho fue un. Eso es una cámara compacta. Para el que tenga una cámara compacta y la mire a huevo, en verdad, las cámaras compactas, luz y nada más. Ese Sí. gané el, creo que el primer lugar en fotoambiente de un. Era un campeonato, pero era como un campeonato vistoso. O sea, igual no era nada tan importante, pero gracias. Ah, era en primer lugar. Mi primer logro en fotografía. Oye, no, impresionante la foto. Y de hecho, bueno, hay muchas más. Y los que si quieres seguir viendo, porque ahora mostramos solo las de esta zona, que será un poco la idea de este conversatorio, relevar un poco esta biodiversidad, este colorido que quizás muchas veces uno no lo asocia a la Chile Central, al Biobío, sino quizás todo gris, café, pero no, en realidad Todo negro, hemos visto que hay. contaminado. Exacto, que hay alta diversidad, que hay varios organismos, de hecho hay otras fotos que no alcanzamos a incluir, pero que también se muestran diferentes organismos y otros coloridos, así que ahí, para los amigos pueden ver, te pueden seguir en tu cuenta y tú El también estás Instagram, subiendo ahí sí. fotos, claro, no solo del Bío Bío, sino además ahora, como tú decías, de Juan Fernández también. Sí, también. Y tengo, para el que está preguntando también ahí, ¿qué cámara es? En las imágenes habían dos tipos de cámaras. La compacta, que es la creo una de las últimas que estaban ahí, que es una Canon G16, que ya no está en el mercado, sí, ya se descontinuó, pero funciona espectacular porque tiene para manejarse en modo manual. Y la otra es una Sony Alpha 6500, que es una cámara, no es una cámara compacta, pero es una cámara un poquito más avanzada que eso, que son las nuevas cámaras que están saliendo que no tienen espejo, que son cámaras sin espejo que las hacen ser más compactas. Entonces, al ser más compacto, también las carcasas no tienden a ser tan grandes y un poquito más liviano, y se puede Claro. lograr muy buenas fotos también con esa. Y es un sensor, no es profesional, pero un sensor APS-C nomás, no es un full frame, que es el que obviamente que quiero optar un poquito más adelante cuando ya logremos juntar un poco el dinero porque es un poco caro. Claro, pero Pero. bueno, Mauricio colocó, anotó ahí la cámara, la Ah, Sony ahí Alpha puse, sí, la Sony 6500. Alpha 6500, sí. Claro, sí, no se pueden obtener buenas imágenes y videos también, hacen buenos videos esas cámaras. Muy buenos videos, sí. No le pongo tanto empeño al video porque no me llama tanto la atención, como que el video igual de repente no le tengo tanto el ojo. Pero hacer videos con esa cámara sí tiene muy buenas prestaciones para eso. Dejemos a Mauricio que haga entonces los Así videos que ahí. vamos a dejar al Mauri ahí que haga la filmación porque tampoco puedo hacer todo. Porque ya la foto me toma tiempo, imagínate el video. O sea, una toma requeriría como 10.000 buceos para estar conforme.
Sí, de hecho a mí me ha pasado, a veces, en algunas ocasiones he bajado con dos o tres cámaras, dos GoPro y otra, y al final, claro, o haces video o haces, porque tratar de hacer las dos cosas, no, mejor No, es concentrarse y hacer difícil. mejor bien una en ese caso, Sí. que claro. Sí. Concentrarse en una actividad a la vez. Más aún con el buceo, porque obviamente tiene sus riesgos. La Claro. accidentabilidad no es alta, pero tiene sus riesgos. Hay que ser responsable. Claro. Oye, mira, ya nos van quedando 4 minutos, así que no sé si hay algo que nos haya quedado un poco en el tintero, algo que quieras mencionar. Es que igual ya hablar un poco más sobre el tema en general de la región ya daría como para una hora más, porque como decía al principio, si bien la zona quizás no es la más turística de todas, el potencial es bueno y hay que mejorar un poco ya que ya no va por sobre nosotros, pero obviamente el manejo de la pesca roca para mí, a ver qué podemos hacer si es que hay alguien conectado que te interese también crear áreas de manejo, o sea, no áreas de manejo, perdón, áreas protegidas. Que si hay alguien ahí que sepa sobre áreas protegidas, que hay un tremendo trabajo para hacer, porque la península de Golpén ya es un santuario de la naturaleza, pero ahora falta un poco lo que es el mar. Nadie está diciendo que se prohíba, obviamente, la extracción de recursos, pero falta ahí un poco más de manejo, como lo que se hace en Claro. Chañaral de Aceituno, que es el mejor ejemplo. Claro. No, y finalmente, todos estos aportes con tus fotos, bueno, Mauricio también, que no sé si anda por ahí, Mauricio Altamirano, de hecho en Mauro esta zona, Altamirano. Diego también, acá hay Hay buenos fotógrafos en la buenos zona. fotógrafos en la Sí. zona. Tuve la suerte que Entonces, fui invitada por ti, pero en verdad hay muy buenos fotógrafos de la zona. Sí. Para que sigan sus sí. Instagram también. Claro, está Mauricio, Diego, en realidad no, hay harta gente que está haciendo harta foto y lo bueno que está dando a conocer esta zona, o sea, Chome, Punta Parra y otros lugares que son bien entretenidos, como ya vimos en las fotografías, con diversidad. Claro, de hecho, yo creo que muchos no habían visto a lo mejor esta gorgonia, y de hecho creo que yo tampoco antes había visto gorgonia hasta llegar acá, y ya a los 2 metros tenemos estos organismos, y un De poquito más hecho. abajo ya hay una cantidad bien importante, sobre ella están los nudibranquios alimentándose, entonces no, es bien bonito, bueno, y además, como por ahí lo mencionan, entonces los bosques también que albergan toda esa biodiversidad, y que claro, que en esta zona, bueno, y ya lo vimos el otro día en otro conversatorio, en gran parte del país están siendo devastados, pero bueno, Pero hay harto bueno, para que eso seguir estamos los avanzando. fotógrafos también, que es el fin de la fotografía. O sea, para mí lo importante de la fotografía no es tener un Instagram para que piensen que yo quiero mostrar lo mejor porque soy bacán y nada así. Para mí lo importante de la fotografía es que logren ver, porque me gusta poner el nombre incluso de las especies, que logren ver que a través de la fotografía lo que la gente no puede ver, obviamente lo que se dice por ahí, que quien no conoce, no protege lo que no conocen. Que mientras más fotos vean, mientras más diversidad vean, independiente de la edad que tengan o no tengan la oportunidad de bucear, que lo que está bajo el agua es impresionante y si no lo ven, para eso estamos nosotros, o sea, y Claro. estamos todos los de la región, que es lo que quiero yo potenciar, ojalá mi región, que se vuelva siempre un poco más turística y que el buceo recreativo sea por sobre quizá otro tipo de buceo más extractivo. Claro. Que para mí es lo No. importante, por lo menos, de la fotografía submarina. Sí, pues, excelente. Sí, excelente. Bueno, excelente mensaje también, como para ir finalizando el conversatorio. Gorgonias, no Borgoña, como dice la pola ahí, por si acaso. ¿Ya? No, que Borgoña es otra Oye, cosa. Paula, te agradezco mucho el tiempo, la disposición por haber venido acá a este encuentro virtual. Agradecerte, saludar también a todos los amigos ahí de ProSub. Mi familia ProSub siempre agradecida Sí. de Don Erasmo por todo su apoyo también. Así que esperemos ya volver en algún momento, no sabemos cuándo, ahí a la zona y a seguir los Sí, buceos. bueno, Así que. ahí está complicado volver. De hecho, no buceo desde el 4 de marzo, creo que fue mi último buceo, fue en la isla, volví, cuarentena y todo el tema. Y ya, bueno, estamos aquí esperando a ver que en algún momento que podemos salir por ahí, porque igual los accesos al mar igual están un poco ahí difíciles. Sí, pues. Oye, ya pues, muchas gracias entonces, agradecerle a Erasmo, todos los gracias a ti. amigos y amigas que nos siguieron en el conversatorio de hoy. Este conversatorio además va a quedar grabado y guardado en nuestro canal de YouTube, ahí para que lo quieran ver o repetir las imágenes. Así que eso yo creo que mañana lo vamos a dejar ya en el canal. Y va a quedar acá ahora en la historia por 24 horas. Así Y que que. también sigan el Instagram, porque las fotos que mostramos creo que están casi todas en mi Sí. Instagram. Están en Instagram. Ahí yo lo coloqué está abajo en el comentario fijo.
Ya, pues, Y Paula. que vuelvan los buceos, como dicen por ahí. Muchas gracias, sí, pues que vuelvan. Gracias, Ya gracias a todos éramos. los que nos siguieron. Chao Que a estén todos muy también. bien, cuídense. Cuídense. Nos vemos el viernes para otro conversatorio. Chau, chau.